Bienvenidos al 13º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com o al WhatsApp +549 221 614 6590. Repito, +549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Tratando de recordar algunas encomiendas que me hicieron, especialmente de Cristina Malfa, la presidenta del SICOP. Recordemos que el SICOP es el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, el Comité Argentino, y bueno, siempre en este espíritu que tenemos nosotros de colaboración con todas las ONG que trabajan en pos de la conservación del patrimonio, quería recordar a la audiencia que sigue la convocatoria para participar en las 6ta jornadas de patrimonio religioso y arte litúrgico, que se va a hacer en la Ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13 de julio, en la sede del CEPIC, que es el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en Alsina al 420. Y bueno, este acto académico aborda temas interesantísimos, ¿no? Hemos también conversado, y seguramente que para el año que viene vamos a trabajar también con algunos encuentros sobre patrimonio funerario, que es riquísimo, desde lo escultórico, lo arquitectónico, bueno, todo lo que está en torno a eso. Pero ahora, centrándonos en esta actividad que hace el SICOP, tenemos que decir que es una actividad que se invitan a historiadores, archivistas, museólogos, arquitectos, teólogos, antropólogos, y que tienen, por supuesto, la finalidad de comprender mejor el objeto de estudio, que es justamente este arte religioso. Las jornadas se van a realizar en estos días, que dije recién, y como eje temático estarán los registros e inventarios, las intervenciones, archivos y bibliotecas, el patrimonio vivo, la difusión y comunicación del patrimonio religioso. Bueno, recordará la audiencia que hay plazo hasta el 27 de junio para hacer las presentaciones de ponencias. Bueno, simplemente quería hacer este recordatorio porque sabemos, los que estamos en el ámbito de la docencia y del patrimonio, que estos temas son muy interesantes y que seguramente va a haber mucha gente que quiera participar en estos encuentros. Nuestra primera pausa musical con el tema Milagros de Amor, del álbum Espabilate, de Teresa Usandivaras Quinteto. Dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se ha
cosa divina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor, milagro de amor. No es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. No nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre, aunque me vaya antes, es un milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque tenemos el gusto de presentar a Adrián Gorelick. Es arquitecto y doctor en historia, ambos títulos de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirigió el Centro de Historia Intelectual. Recibió la beca Guggenheim y fue nombrado miembro del Wissenschaftskolleg de Berlín y profesor Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge. Fue miembro del Consejo de Dirección de la revista Punto de Vista y actualmente es parte del grupo editor de Prismas, revista de historia intelectual. Entre otros libros ha publicado La grilla y el parque, 1998, Miradas sobre Buenos Aires, 2004. Junto a Fernanda Arias Peixoto editó Ciudades sudamericanas como arenas culturales, 2016, y junto a Carlos Altamirano, La Argentina como problema, 2018. En esta oportunidad está presentando La ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX. Es una edición de siglo XXI. Muy bienvenido, Adrián, y muchísimas gracias por participar con nosotros de Área Protegida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y el agradecido soy yo. Realmente me gusta mucho que me hayan propuesto esta conversación sobre este último libro, así que muchas gracias. Yo lo voy a definir a Adrián, digamos, como alguien que hace historiografía, pero con un detalle, esto creo que es nuevo, no sé si alguna vez se aplicó a la historiografía, es decir, que Adrián hace una historiografía blend, sos un multivarietal, el tipo podría ser, en inglés hay un blend que me gusta, que es meritage, que combina el mérito con heritage, ¿no? Es decir, donde está la herencia de lo que uno hace y el mérito de cómo uno lo propone. Yo debo reconocer que el whisky me gusta single malt. Pero, perfecto. Pero me gusta, pero como historiador de blend me gusta mucho tu definición. La voy a incorporar. Bueno, me parece muy bien. Estamos hablando de la presentación de este libro, La ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX, que acaba de editar desde este año, siglo XXI, y que ha tenido su presentación en el Museo Malba el 15 de junio, en un diálogo muy interesante con Ana Clarisa Güero. Y bueno,
precisamente acá lo que nos interesa es ver cómo se fue generando esta categoría, esta construcción cultural que hace Adrián Goleric de la ciudad latinoamericana. Yo diría de empezar por ahí, que te da pie, digamos, a presentar el libro. Gracias, Rodolfo. Sí, como dice el subtítulo en este caso es muy importante, porque es la ciudad latinoamericana y rápidamente el subtítulo aclara una figura de la imaginación social del siglo XX. Es decir, yo no voy a hablar de una ciudad latinoamericana real, sino de una categoría, de una construcción intelectual. Bien. Y esto tiene que ver con que yo advertí al estudiar esas décadas que la importancia que tuvo la ciudad en el debate político, intelectual, sociológico, sobre el desarrollo, la transformación, sobre la ciudad y la región en América Latina, vino asociada a la necesidad intelectual de armar una tipología de ciudad, ¿qué es la ciudad latinoamericana? Hay mucho desarrollo del intento de definir qué es la ciudad latinoamericana, algo que se necesitaba por la propia, por la propia evolución de las ciencias sociales. Y ahí es donde yo digo, bueno, ciudad latinoamericana hubo en la inmediata conquista, porque efectivamente los españoles vinieron con un tipo de ciudad que implantaron por todas partes, pero como dice José Luis Romero en Latinoamérica, las ciudades y las ideas, en realidad rápidamente la historia lo que caracterizó fue más la diferenciación que la homogeneización. Uh-huh. Y eso hace que hoy tengamos ciudades realmente muy diferentes, más allá del sector fundacional de la trama, digamos, ¿no? Y de algunas cuestiones históricas como la relación ciudad-campo, etcétera, que la conquista de alguna manera marcó hacia el futuro. Y cuando uno analiza el importantísimo rol de la ciudad en los debates políticos e intelectuales en América Latina durante toda la historia, porque justamente lo que caracterizó a la conquista fue la invención de un continente a través de las ciudades, un caso único en la historia, una red de ciudades que logra definir un continente. Esto muestra la importancia que tuvo la ciudad, pero lo que uno ve es que por fuera de los historiadores coloniales, que cuando hablaban de las ciudades hablaban de esta red de fundaciones, la ciudad en el siglo independiente comienza a tener importancia en cada nación para definir. Uno piensa en Sarmiento, ¿no? Claro. La ciudad es fundamental en Sarmiento, pero ¿qué era la ciudad para Sarmiento? La ciudad era el modelo de lo que debía ser la nación. Exacto. No pensaba a nivel continental. Y cuando uno piensa en el ensayo de identidad nacional, en Martínez Estrada, para los que también la ciudad es muy importante, ahí ya no piensa en la ciudad como una dadora de virtudes, sino como una dadora de vicios, en todo caso, o de defectos, pero también para la nación. Entonces, no se piensa en la dimensión latinoamericana. Y viceversa, yo digo, después de la década del 80, por una conjunción de factores, la ciudad latinoamericana comienza a ser equivalente a caos, violencia, crecimiento descontrolado, metropolización creciente, etcétera. Y entonces pierde de alguna manera la dimensión constructiva que tuvo dentro de las ciencias sociales, dentro del pensamiento político, y la importancia, la centralidad que tuvo para organizar las agendas que tenían que ver con el desarrollo, con la transformación regional, etcétera. Es en este periodo, entre la década del 40 y la década del 70, donde yo creo que hay una, digamos, productividad de la categoría de ciudad latinoamericana que de alguna manera está en el centro de todo lo nuevo que está ocurriendo en las ciencias sociales y en el pensamiento etnográfico, cultural, político de América Latina. Claro, y en este sentido, digamos, primero me parece muy interesante esta remisión que haces a la etapa de conquista y colonización, porque tuvimos dos modelos, ¿no? Es decir, el español, que fue netamente urbano. Yo siempre me decía esto, que si hacíamos una radiografía de lo que se dio en llamar, ¿no es cierto?, el imperio,
español o iberoamericano, la columna vertebral eran las ciudades y esta red, ¿no es cierto?, como vos la marcás. Pero también tuvimos otro modelo, como fue el modelo portugués, que tuvo su anclaje en lo rural y que después surge la ciudad. Fue al revés, ¿no? La ciudad nació como una necesidad para la comercialización de lo que se generaba en el área rural. Así que tuvimos los dos modelos, pero en todo caso siempre América fue un laboratorio urbano de aquellos y de una modernidad desde el vamos. Que esto también es genial, ¿no? Porque, digamos, esta primacía y esta modernidad, con los cambios que vos marcás siglo a siglo, estuvieron presentes y como pocas veces quizás en el periodo que vos tomás de 1940 a 1970, se le prestó atención, porque era un fenómeno que, si bien las ciudades crecían y mucho en todo el tercer mundo, lo que pasaba en América Latina era único. Y quizás por esta preeminencia previa, por esta herencia, llamémosla. Entonces, sin duda, este fenómeno me parece que fue una característica de América Latina, me parece muy interesante y que vos seguramente nos podés explicar. Sí, sin duda, el proceso de migración rural-urbana comienza a ocurrir en los años 40 en todo el mundo subdesarrollado, en África, en Asia y en América Latina. Pero en ese contexto, América Latina ya tiene una tradición urbana muy densa de protagonismo. Obviamente, ciudades importantísimas y antiquísimas hay en Asia, más antiguas que las latinoamericanas, pero lo que no había era el protagonismo que tuvo la ciudad para construir sociedades nacionales en América Latina desde muy temprano. Este es un protagonismo que luego va a ser muy criticado, ¿no? Porque es lo que yo analizo en el cierre del libro, La historia y la crítica cultural, cómo caracterizan a la ciudad latinoamericana, ¿no? Uh-huh. En esos mismos años. Richard Moore la llama ciudad artificial, porque es una ciudad que se implanta desde afuera para controlar territorios y para crear una fortaleza cultural que reproduzca de alguna manera la cultura imperial, la cultura de España, etc. Ciudad artificial. Romero, que toma mucho de Morse, aunque no lo dice, la llama ciudad ideológica, porque dice que es una ciudad donde la idea es más fuerte que la realidad. Primero está el acta y después el acto. Primero está la fundación en el papel y después, si se desarrolla o no, se verá con el tiempo, ¿no? Ciudad ideológica, porque también es una ciudad destinada a reproducir una cultura y una sociedad en oposición, en contraste con lo que queda afuera, que eran los grupos indígenas, digamos, claro, ¿no? Y Rama la llama la ciudad letrada, nuevamente inspirándose tanto en Morse como en Romero. Es una ciudad de la letra, donde es mucho más importante lo que figura por escrito que lo que ocurre en la realidad de la transformación, y el plano de Indias, de las leyes de Indias, a los tres le vienen de maravillas para generar ese tipo de críticas. Pero más allá de la crítica, lo cierto es que esto está mostrando una centralidad absoluta de la ciudad en la propia conformación de la sociedad. José Luis Romero, todo el libro de José Luis Romero está atravesado por el conflicto campo-ciudad, pero él dice, sí, el conflicto campo-ciudad es definitorio, pero incluso ese conflicto se define desde la ciudad. Es desde la ciudad, es decir, desde el motor pensante, intelectual, de la colonia y luego del mundo independiente, desde donde se conforma Latinoamérica como continente y como sociedades nacionales. Entonces, esta realidad de la ciudad protagonista de todos los procesos históricos, incluso de los procesos de modernización, porque estamos hablando de la década del 40, en la década del 40 Buenos Aires es una ciudad modernísima, claro. El Río de Janeiro es una ciudad modernísima, México es una ciudad en proceso de modernización acelerada, Montevideo ni hablar. Entonces, también para las ciencias sociales de Estados Unidos o de Europa, los procesos que vienen a analizar en América Latina ya se apoyan sobre un fundamento histórico de gran desarrollo de la modernidad, y eso les permite pensar que la transición de lo tradicional a lo moderno se puede dar en América Latina de un modo diferencial, de un modo más rápido, de un modo más armónico
que lo que puede llegar a ocurrir en Asia o en África. Y eso le da, efectivamente, como vos decías, un lugar diferencial a América Latina en este interés internacional por la modernización y por la ciudad en el tercer mundo. Lo que me pareció muy interesante de tu libro, y esto es algo que debo decirle a la audiencia, Adrián tuvo la gentileza de, en función de esta nota, de hacerme llegar el libro a través de la editorial, ¿no es cierto?, de siglo XXI, y eso realmente me permitió tener los elementos necesarios para esta charla. Esta diferenciación que hiciste de los estudios más clásicos, dos, es decir, por lo menos dos vertientes, aquellos que trataron de explicar lo que estaba pasando en estas ciudades reales, en este caso hablo de América Latina, a través de procesos sociales y demográficos, digamos. También porque hubo un cambio metodológico en la historia, donde la cuestión de la estadística, la economía y demás estaban pisando fuerte y les daba un sustento documental interesante para incluso hacerlo comparativo. Y por otro lado, un esfuerzo que yo me acuerdo incluso por una anécdota bastante bochornosa, en mi caso, debo decirlo de esta manera, es decir, con Ignacio Hernando de Larramendi de la Fundación MAPFRE, cuando le encarga a Jorge Ricardoy para esa terrible publicación que se hace por el quinto centenario, 250 libros que terminó donando al Museo Mitre donde yo estaba, toda la parte de ciudades de Iberoamérica, que fueron prácticamente, si no me equivoco, como 18 libros, y que por primera vez, digamos, aparecía estudio sobre México, La Habana, Bogotá, Quito, Río de Janeiro, Lima, Santiago, Manila, Lisboa, Sevilla. Es decir, que no era demasiado frecuente, pero estaba desde lo individual hecho una historia de la ciudad latinoamericana para que se pueda comparar, pero trabajado desde lo individual. Es decir, en tu caso te salís de esos modelos, es decir, donde hablar de la ciudad latinoamericana es comparar desde lo social-demográfico o caso por caso y hacer un proceso aditivo para encontrarlo desde otro lado. A mí me resulta fascinante porque hay algo que digo, nunca supe cómo hace Adrián esto. Ya me pasó con La grilla y el parque, es decir, este libro que fue tu tesis doctoral en historia. Podés trabajar de una forma muy rara lo siguiente, tratando de ser simple. Por un lado, hay elementos, cuando yo te leo, que tienen que ver con la historia indicial o el paradigma indicial, donde vas buscando los pequeñísimos detalles, o la microhistoria, ¿no es cierto? Esas cuestiones que fueron aplicadas para justamente los procesos más pequeños, pero que de pronto eso lo aplicas a gran escala, en este caso América Latina. Es decir, que llevas metodologías de una escala a otra, y de pronto tenés, por eso te decía lo de multivarietal, la posibilidad de ver todos los distintos enfoques y manejar todo al mismo tiempo. Porque acá, es decir, vos te estás trabajando con dónde se plasmaba la idea de ciudad latinoamericana. Entonces no vas a comparar ciudades. Vas a comparar lo que pasó en simposios, lo que pasó en congresos, en publicaciones, en revistas, en archivos, en bibliotecas, porque hay todo un diálogo con aquellas personas con quienes vos tuviste que intercambiar ideas para efectuar este libro, que aclaremos, no tiene menos de 20 años de elaboración. Esto es un libro de una profundidad en ese sentido increíble. Yo no sé ahora lo que voy a decir, si es así, si tu idea fue también hacer un homenaje, pero sin duda, si no fue un homenaje, si un reconocimiento a todos esos pioneros, vos recién nombrabas a Morsa, a Rama, a Romero, que pudieron dar algo, es decir, más allá de su vigencia o no en la actualidad, ¿no? Así que tenés una forma de trama interesantísima, porque yo digo, si hay algo que caracteriza a la cultura, es la sutileza. Y vos podés manejar, es decir, con terrible sutileza, es decir, esos procesos tan complicados, pero que requieren un refinamiento en la mirada y en la posibilidad de la ejecución extraordinaria. Realmente en eso toda mi admiración por cómo lo elaborás. Te agradezco muchísimo el comentario, Rodolfo, es muy generoso. Y mirá, en realidad, la ciudad latinoamericana a mí me permite un camino para pensar América Latina. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? Yo soy de una generación que vos conocés bien, porque formamos parte de la misma generación historiográfica, digamos,
que de alguna manera reaccionó en contra de esa tradición de estudios sociodemográficos comparativos de la ciudad latinoamericana. Reaccionó volcándose a una mirada más histórica cultural sobre ciudades específicas, de las que además incluso le empezábamos a encontrar su excepcionalidad, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo comparar la cultura de San Pablo con la cultura de Buenos Aires? Esa historiografía de los procesos de urbanización, exceptuando a Mors y Romero, que siempre fueron a contramano, la historiografía general, cuando uno lee los textos que se produjeron en la Sociedad Interamericana de Planificación, los libros de ese periodo, etcétera, uno descubre una forma de pensar la historia enormemente reductiva a los procesos sociodemográficos, a la voluntad comparativa y a las grandes teorías de la época, el desarrollo o la dependencia. Claro. Y la realidad cultural, histórica, material de cada ciudad quedan completamente de lado. Nuestra generación en la década del 80 de alguna manera reaccionó en contra de eso. Yo soy producto de eso, mi libro sobre Buenos Aires es una monografía de una ciudad que está todo el tiempo comparando con otras, pero para ver la excepcionalidad, no lo comparable. Pero llegado un momento, ya entrado en los 2000, yo empecé a ver una doble limitación de este giro cultural en la historiografía urbana. Por una parte, la pérdida de la dimensión latinoamericana, que es una dimensión compleja, pero que siempre nos tensiona, nos saca del provincianismo, nos obliga a imaginarnos como una parte de algo mayor, digamos. Y por otro lado, me parecía que habíamos de alguna manera olvidado, desatendido, la dimensión política que tuvo la ciudad en el debate sobre el desarrollo y sobre la dependencia en América Latina, una dimensión de la ciudad una dimensión que la ciudad no volvió a tener más adelante, ¿no? Entonces yo dije, bueno, evidentemente ahí hay algo para ver, y lo que hago es justamente tomarme en serio esa producción, darme cuenta que fue la producción más importante que se hizo sobre la ciudad latinoamericana, que es la producción que dejó una bibliografía realmente que vale la pena visitar, que vale la pena volver a mirar, y que entonces, si bien yo no podía volver a estudiar América Latina como la estudiaban los practicantes del proceso de urbanización en términos comparativos, con grandes teorías organizadoras, e incluso con una idea de un destino, con una idea de una especie de ontología de América Latina de la que yo carezco por completo, si yo no podía hacer eso, sí los podía estudiar a ellos, dándoles el lugar que para mí merecían como creadores de la única red de pensamiento urbano latinoamericano que existió, lo que yo llamo el pensamiento urbano clásico de América Latina. Entonces, ese es el camino que yo encontré para volver a América Latina haciendo historia cultural, no dejando de lado la historia cultural que yo había ganado en la década del 80, sino utilizando la historia cultural, pero para pensarlos a ellos. Entonces se trata de una suerte de historia de la construcción de esas redes, de la importancia de la ciudad en el debate político y de los distintos temas que ocurren dentro de las disciplinas sociales que son afectadas por la ciudad. La antropología, la sociología, el debate más histórico-cultural es en ese periodo afectado por la ciudad, y de alguna manera eso es lo que yo intento reconstruir. Hacemos una pausa musical con el tema Si no oigo a mi corazón, de Pedro Aznar. Y fue en vano querer las creer.
Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. En este tercer bloque, seguimos con Adrián Golelik. Quería preguntarte, Adrián, sobre esa compleja relación que se va a dar en el periodo que vos trabajás con respecto a Estados Unidos. Por un lado, visualizado como el agente fundamental de la dependencia, pero por otro lado también con organizaciones, fondos e investigadores que vienen a América Latina y que comienzan a hacer un trabajo muy especial sobre nuestras ciudades. Yo creo que eso es uno de los aspectos en que el prisma urbano, como yo le digo, a repasar la historia de esas décadas desde lo que pasó con el pensamiento sobre la ciudad, en que el prisma urbano hace realmente, obliga a un cambio de perspectiva historiográfica más general. ¿Qué quiero decir con esto? La Guerra Fría cultural, que es un campo historiográfico que en las últimas 2-3 décadas ha crecido muchísimo en América Latina, normalmente trabaja con distintas hipótesis, pero desde un punto de vista de las políticas de ciertas instituciones, del Estado, etcétera, que siempre van, digamos, en una suerte de historia conspirativa a mostrar cómo, de alguna manera, los Estados Unidos buscaban acrecentar su dominio, cosa que es verificable y muy fácilmente comprobable, empezando por los golpes de Estado patrocinados por el Departamento de Estado. Sí. Esto, mi investigación no viene a refutar ni a negarlo en absoluto, pero sí incorpora una dimensión obligada por la ciudad, que es la dimensión de que las líneas teóricas y los técnicos norteamericanos
que intervinieron en las cuestiones urbanas en América Latina vienen de una tradición de izquierda reformista norteamericana que viene del regionalismo de la década del 20 y que se consolida en la década del 30 con el gobierno de Roosevelt. Son todos figuras que fueron funcionarios del New Deal, como le dicen ellos, New Dealers, que vienen a América Latina porque ya en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, no pueden practicar el reformismo que deseaban y al que estaban acostumbrados, porque la situación se derechiza mucho, la política interna norteamericana, el macartismo, etcétera, y van a utilizar las fundaciones Ford, Guggenheim, etcétera, como vehículos de este reformismo, que por supuesto es un reformismo muy particular, porque coincide con la expansión, yo le llamo expansionismo reformista, coincide con la expansión de Estados Unidos en el mundo como nuevo poder político y económico, pero además coincide con la expansión de las ciencias sociales modelo norteamericano, que se imponen también en Europa. O sea, en Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, la sociología era la sociología teórica de Durkheim. No había la sociología práctica del funcionalismo que se va a imponer, ¿con qué? Con los modelos que todavía usamos, centros de investigación, interdisciplina, papers académicos como resultado del trabajo. Todo esto que nosotros hoy damos por absolutamente natural es un invento norteamericano de comienzo del siglo XX, de la Escuela de Chicago y de otras, que la segunda posguerra impone como ciencia normal en todo el mundo. Esto ocurre, pero en el mismo momento que esto está ocurriendo, con todos los impactos que tiene desde el punto de vista de la dependencia, si vos querés, de los fondos, de las instituciones, etcétera, al mismo tiempo las figuras, las personas que encarnan estas transformaciones en el tema urbano en América Latina son figuras fuertemente comprometidas con una transformación progresista de la sociedad y se involucran en las distintas sociedades latinoamericanas tratando de favorecer esto mismo. Entonces tenemos nombres, no sé, yo trabajo mucho sobre Rexford Tugwell, gobernador de Puerto Rico en 1941, expulsado del gobierno de Roosevelt por rojo, por comunista, digamos, y que de alguna manera no era comunista, tenía una idea muy fuerte de la intervención estatal. Era un planificador que creía que la planificación tenía que ser una rama de gobierno autónomo, porque era lo único que podía garantizar. Entonces, imagínate, en la matriz liberal de los Estados Unidos, la planificación pone el dedo en la llaga, porque justamente supone una mayor intervención estatal en la vida social y en la economía. Estos tipos que eran muy marginados del debate norteamericano se van a venir a Estados Unidos y en el contacto con las ciencias sociales latinoamericanas y con la planificación latinoamericana generan algunos efectos muy paradójicos porque estamos en medio de la Guerra Fría, donde de todas maneras las figuras norteamericanas son considerados, si no espías de la CIA, por ahí le pasan raspando. Entonces esto genera paradojas, conflictos, conflictos de interpretación. Bueno, hay un caso que es famoso en las ciencias sociales, que es el famoso proyecto Marginalidad. Ustedes saben que el proyecto Camelot, que fue un proyecto sí inventado por el ejército norteamericano, al que le puso una fachada académica para poder tener estudios sobre focos de subversión en América Latina, fue rápidamente denunciado en Chile, desmontado, y a partir de ahí se hizo muy difícil defender la neutralidad de los estudios académicos que se hacían con financiación norteamericana. Y entonces un proyecto como el proyecto Marginalidad, que dirigió en CEPAL Pepe Nun, un joven sociólogo muy radical de izquierda, era denunciado en todas partes porque estaba financiado con fondos de la Fundación Ford. Y estas contradicciones y paradojas en los 60 van a ser muy, pero muy habituales. Entonces yo digo, el prisma urbano, esta componente reformista, socialista, progresista, de todas las ideas y los técnicos que venían de los Estados Unidos, indudablemente obliga a reevaluar algunos capítulos de la Guerra Fría cultural. No, además, yo me acordaba en este momento de,
de los conceptos de Bill Hillier, de Julian Hanson, sobre el tema de las características socioespaciales que retoman en última instancia algo que vos también mencionás, que es la Escuela Sociológica de Chicago, desde la época de Robert Ezra Park, que a su vez se vio influenciado por George Simmel, ¿no es cierto? Y que en esta ciudad como laboratorio ve el tema de la expansión, justamente en Chicago, por la industria automotriz, y que a partir de ahí también hubo toda una modelización. Yo me acuerdo porque trabajé bastante tiempo con Horacio Torres, que le permitió hacer sus mapas sociales y demás, es decir, lo que implicaba las teorías de Vargas, de Mackenzie, o incluso ya cosas que ya te diría casi yo no llegaba a entender, que era a Berry, que hablaba de la ecología factorial, que era un proceso de una complejidad, sí, pero impresionante. Lo que se llama la ciencia regional. Sí, pero una cosa realmente fenomenal, digamos, y que tuvo una gran incidencia, digamos, en todos nosotros para tener instrumentos de análisis. Totalmente, esa es una línea fuertísima y que también proviene de una búsqueda reformista de Chicago por favorecer la mejor integración del migrante rural en la ciudad moderna. O sea, ahí ya hay una tradición reformista, pero la otra tradición reformista es la del regionalismo. Louis Mumford, la Asociación de Planificadores Regionales de América de la década del 20, y luego la gran experiencia que es la planificación del Valle del Tennessee en la década del 30 en Roosevelt, que va a tener un impacto mundial, pero muy fuerte, particularmente en América Latina, y que tiene una idea nuevamente de crear cooperativas, escuelas rurales, digamos, todo un universo de transformación social de carácter netamente reformista, ¿no? Y esto va a tener, bueno, una fuerte expansión con casos concretos que yo estudio en el libro en América Latina, en México, en Brasil, en Argentina, en Colombia, como primer estadio de la planificación. La planificación regionalista tiene esa dimensión y va a estar financiada fuertemente por fundaciones norteamericanas. La Fundación Rockefeller subsidia estudios para demostrar que la reforma agraria de Lázaro Cárdenas en México estaba consiguiendo resultados modernizadores muy progresistas, ¿no? Entonces uno ahí se da cuenta que estos núcleos intelectuales, estas fundaciones, estos grupos norteamericanos llevan adelante una lógica independiente de las políticas del Departamento de Estado o de otro tipo de políticas que podía estar llevando en los Estados Unidos adelante en América Latina, ¿no? Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este cuarto bloque seguimos con Adrián Gorelick. Permitime, sí. Te estoy ahí escuchando atentamente y bueno, para ser honesto te tengo que decir que me cuesta comprender algunas cosas, no tengo una formación profunda sobre esto, pero me despierta algunas inquietudes todo esto que estás comentando, ¿no? Por ejemplo, con respecto a esto que decís de los procesos de modernización, y en algún momento citaste a Río, Buenos Aires, México, Montevideo, y todo este tema de la planificación, la migración interna, que tiene que ver mucho con movimientos que fueron comunes a todas estas ciudades, y bueno, la pregunta concreta es la figura de las villas miserias, como se dice en Argentina, o las favelas en Brasil, o los guasmos en Ecuador, o no sé, las barriadas en Perú, todas estas, asentamientos que se presentan, ¿cómo se interpretan en una lectura de planificación urbana? Porque esto es como un desborde, interpreto yo, ¿no? Este es el gran tema que va a estructurar de alguna manera la propia idea de ciudad latinoamericana. Uh-huh. Yo hago una cita en el libro que a mí me parece muy reveladora, que es que en 1964, el fenómeno del que estamos hablando de la migración rural urbana y la producción de las villas es de la década del 40. Claramente, en algunos
países un poco antes, en Argentina a fines de la década del 30, en otros un poco después. Pero yo pongo una cita que me gusta mucho de 1964, de un número que la revista italiana Casabella dedica a Buenos Aires, y en el que un jovencísimo Aldo Rossi hace un prólogo interpretando la grieta que hay entre las villas miserias y las grandes avenidas de la burguesía, y él se preocupa por aclarar, bueno, alguien podría pensar que esas villas miserias son parecidas a los bidonville y a los barrios de chabolas que puede haber en Roma, en Milán, en París, en las afueras de Madrid, pero no, son totalmente diferentes. Dice, ¿por qué son totalmente diferentes? Porque están expresando la grieta económica interna de los países latinoamericanos. Y ahí es muy interesante, porque cuando uno mira 10 años después la película de Ettore Scola, Brutti, Sporchi, Cattivi, feos, sucios y malos, ¿no?, y es una villa miseria de las afueras de Roma en la década del 70, uno dice, la verdad no hay ninguna diferencia. Y sin embargo, Aldo Rossi se tomaba de lo que las ciencias sociales habían venido construyendo desde la década del 50 para marcar en eso la especificidad latinoamericana. ¿Y cuál es esa especificidad? Que las villas miserias dejaron de ser un problema de vivienda, como eran para la arquitectura moderna, y se convirtieron en dos cosas. Por un lado, en la manifestación urbana de la fractura socioeconómica que había entre la ciudad y el campo, entre el interior que se venía despoblando y las ciudades cuyas industrias sustitutivas estaban creciendo. Entonces se convierte en un problema estructural, digamos. Y la segunda cuestión, que es muy importante, es que la villa miseria deja de ser pensada como un desborde, como una multitud que acerca a la ciudad, para empezar a ser pensada como comunidad. Es decir, como una incrustación de la cultura tradicional rural en el medio de la ciudad moderna. Y desde ese punto de vista es el gran tema de las ciencias sociales de los años 50. Lo encontrás por todo, y no solo de las ciencias sociales, es el gran tema del arte y de las representaciones culturales. Entonces, cuando vos lo ves, Antonio Berni yendo al Bajo Flores a recoger basura para armar con la basura que recoge los cuadros de Juanito Laguna, cuando vos ves las películas Detrás del Largo Muro, Buenos Aires de Kohn, cuando vos ves Brasil, Elio Itizica se va a vivir a la favela Mangueira y organiza todas unas vestimentas para los favelados, vos te das cuenta que Perú, digamos, en Lima, se vuelve un tema fundamental de la cultura. Vos te das cuenta que la década del 50, es decir, la década del mayor impulso al desarrollo, ya contiene en germen las críticas más importantes al desarrollismo que van a venir de la reivindicación de estas comunidades que están haciendo su transición de lo tradicional a lo moderno. Porque como es fácil de ver, si al comienzo estas comunidades son vistas desde el paradigma de la Escuela de Chicago como comunidades que van a ser afectadas por la modernización y que van a perder su cultura, muy rápidamente a esto se le va a aplicar un paradigma correctivo, que es el que va a desarrollar Oscar Luis con la idea de la cultura de la pobreza, donde va a descubrir que en realidad estas comunidades tienen recursos culturales propios que favorecen, manteniéndolos, su mejor integración. Redes familiares, redes de paisanos que les van permitiendo acomodarse en la ciudad y amortiguar de alguna manera el impacto de la modernización. Entonces, esto que vos marcás es el gran tema del pensamiento sociológico de la década del 50 y del 60, es el gran tema de las políticas públicas, es el gran tema de los debates intelectuales y es el gran tema de la producción cultural. Villa Miseria también es América de Berbisky, no es una excepción. Es el ejemplo que muestra cómo la Villa Miseria es el principal tema de la cultura urbana en pleno desarrollismo, lo que demuestra
una erosión de las propias ideas de desarrollo, porque si el desarrollo es eso, estamos mal, digamos. En principio, reiterar mi agradecimiento porque le den este espacio a este libro, y simplemente subrayar que me tomo de la idea de Blend que me diste, que tiene un objetivo intelectual, y es justamente sacar estos temas que fueron muy específicos de la especificidad disciplinar para traducirlos culturalmente en términos historiográficos más amplios, en términos culturales más amplios, en términos intelectuales más amplios. Creo que la mayor apuesta del libro y el lugar en el que voy a ver cuando pase el tiempo si me salió bien o mal esta apuesta es ver en qué medida estos temas logran traspasar la barrera de la especialización urbana, porque en la década del 50, del 60 y del 70 no tenían que ver con la especialización, eran los temas de debate en todas las ciencias sociales. Uno agarra una revista como Desarrollo Económico y ve decenas de artículos sobre problemas de ciudad, de habitación marginal, etcétera, estaban en el centro del debate. Mi idea es recuperar ese centro para ver si hoy todavía tiene algo para decirnos. Perfecto. Bueno, tanto Rubén como yo te agradecemos profundamente que hayas asistido con nosotros a esta propuesta de tu libro en Área Protegida. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Una pausa musical con el tema 19 días y 500 noches, en la versión de María Jiménez. Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos besos. Uno por mejilla. ¡Qué maravilla! Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de sardo y esquina, y por esa venta del fino la ina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando el amor y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no
pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la farda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no cederle a comiendo los días que estaban a frías y alcobas vacías, para no comprarlas con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la ina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino la hila, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Aprovechamos también para comentarles que próximamente Graciela Silvestri va a hacer la presentación de un libro que se titula Las tierras desubicadas, paisajes y culturas en la Sudamérica fluvial. Esto es en Caburé Libros, en la calle México 620, en San Telmo, el 1 de julio. Y van a participar para la presentación José Emilio Burucúa, o Gastón, para quienes lo conocemos, y Alexis Chasukowski. Por otro lado, también queríamos comentarles que el día miércoles, en las llamadas tertulias de San Ignacio de Loyola, con esta inauguración y conferencias que se hacen sobre San Ignacio, testigo del tiempo, va a haber toda una exposición de acuarelas y la disertación de Carlos Moreno. Esto es el miércoles 29 a las 17 horas. Así que, por un lado, va a estar la visita guiada a la iglesia, a los claustros y demás, a las 15, y después vendría entonces la instancia esta de la conferencia que va a darnos Carlos Moreno, a quien tendremos próximamente como invitado justamente en Área Protegida. Desde ya les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado. Y casi como es una costumbre, los estamos esperando el próximo lunes